てを取り戻す。死に損ないみ。Bueno, pues muy buenas mis frenfrenas, estamos aquí, gente, que perdona ese pequeño corte que ha habido ahí, es por el tema de... se me ha desconectado el mundo. Pero bueno, este es el primer teque que incluyó Fuerza Teque, una especie como... Bueno, en el Tekken 5, creo que es en el Tekken 5 donde tiene una especie de modo historia, bastante interesante en ese sentido. Pero nosotros vamos a jugar el modo historia de un personaje, ¿vale? He estado jugando para poder jugar con... ¡Combo! Vale, vamos a jugar con Combot, que solo salen dos juegos aquí y en el Tag Format de dos. Vamos a ver qué tal el tal robotito este que más cuco que su puta madre. Por cierto, mirar a Yoshimitsu. Ya no sé, cada vez Yoshimitsu es... Combot is a general purpose humanoid robot, unlike any other developed to date. Its powerful learning AI enables it to perfectly mimic any human sensor arrays. Vale, pues Combot es el Mokuji de esta generación de, ¿no? De Tekken, ¿vale? This ability makes Combot suitable for a wide range of applications, anything from household tasks to military duty. Vaya diseños que iban a poner a Combot, ¿eh? This particular unit was customized for hand-to-hand combat. The developer's plan called for Combot to memorize. Es una pena que Mokuji no tenga la versión alternativa y que sea cómodo. Pero bueno, he jugado para escoger a Combot, así de esta manera podemos alternar a algunos personajes, maneras de pelear. A ver si peleando más o menos sé yo con quién estoy jugando. This prevents Combot from executing more than one person's fighting style each time it is powered up. Y este Combot pues quiere hacerse bueno. Este Combot es este robotito. Por cierto, jugamos con Jun, mujer. Jugamos con Gon, dinosaurio. Jugamos con Amor King y Kim, tíos. Y esta vez toca con un robot. Y casualidad, ahora toca contra Kim. Vale. Este es Jin, ¿no? Este es Jin. Creo que me ha tocado Jin. ¿Jin o Kazuya? Creo que es Jin. No, o Heihachi. Por cierto, lo he puesto a un round para que no sea muy largo. Vamos a ver el agarre, pues el agarre podría saberlo. Creo que era Jin. Pues el agarre creo que era Jin. Es que Jin, Kazuya y Heihachi tienen movimientos muy parecidos. Entonces... No hace soniditos, ¿cómo? Marduk, el loco. Vale, Yoshimitsu, ¿no? Claramente. No, Yoshimitsu, ¿no? ¡Lo he hecho! ¡No me lo creo! Yo dije, no, no puede ser. Me iba a golpear, menos mal, porque... ¡Qué felicidad! Hostia, no me lo esperaba que fuese a hacer esa técnica. Ah, Steve, me encanta Steve. Iba a jugar con Steve, pero he dicho, nah, Steve más adelante igual, sí, eso. Ya veremos. Final round. No sé quién es, ¿eh? Ahora. Hostia, no sé quién es, ¿eh? Un personaje que es... A ver el agarre. ¿Es Nina? Creo que es Nina, ¿eh? Creo que es Nina. No sé, ahí me ha dejado con la duda. Por el agarre me ha dejado con la duda. Creo que era Nina. No, Nina no. Nina no es. Nina no tiene esa pose de victoria. Igual era Brian. ¡Yoshimitsu otra vez! No sé si me va a salir el ataque otra vez ese.
Es que por la espada sabes que es Yoshimitsu. O sea, no tiene pérdida. Por la espada es el único personaje que sabes que quién es. Va a ver. Hay otro, ¿no? Pero. Mira, y casualidad, como sea Yoshimitsu contra Yoshimitsu, me parto un rayo, Tío, cómo me mola este diseño de Yoshimitsu. Fight. Esta creo que sí que es Nina. No. Joder, macho, es que las patadas son muy parecidas. A ver. Vaya, hombre. Quiero agarrarte. Vale, nada, se acabó. Hostia, cuidado, ¿eh? ¡Oh! No sé quién era. What? Ah, vale, era este, ¿no? Se me ha ido el nombre. Julia. Final round. Me ha tocado otra vez el mismo. Sí, me ha tocado otra vez el mismo. Vale, este sí que es de patadas. Cómo odio cuando me hacen eso todo el rato, macho. A tomar por culo. ¿Te gusta? Mira, mira. Hostia. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Mira lo que me ha hecho! O sea, la pose de victoria de ella. No me ha tocado Julia. Julia no me ha tocado en ningún momento. Hostia, no me lo creo. ¿Cómo me la ha jugado? Me ha agarrado y eso me ha quitado vida. Vaya, hombre. ¿Otra vez la misma? No, ¡ah, no, no! Ya sé quién está. Esta es Shaolin, ¿no? Es que se me olvida cómo se llama uno. Bueno, es que no sé hacer combos ni nada, ¿eh? Y menos si no sé cómo se llama. No sé qué personaje estoy manejando. No, esta es Nina. Estoy con Nina, macho, que no cago, ¿eh? No es la china, ¿eh? Sí, creo que era ella. Esta sí que era Nina. Y antes creo que me tocó este. Creo. Final round. Fight. Vale, ya sé que me ha tocado. Me ha tocado Steve. ¡Lo sabía! ¿Me ha quitado el agarre? Hostia, cuidado, Te jodes, cabrón. Mira, rompe espaldas. Esta técnica es la rompe espaldas. Hostia, estamos en el final. Madre mía. Soy un pro de la vida, ¿no? Vale, Heihachi. Nunca entenderé por qué Heihachi aparece así. Nunca me gustó así. Vamos. Verle el culo seductor. Viejo sabroso. ¿Quién me toca? No sé quién es. No sé quién es. No sé quién es ahora. Este me ha colado. Mierda. Tengo que tener cuidado, Heihachi tiene golpes poderosos. Vale, tiene golpes poderosos, pero la acabé venciendo. Perfecto. ¿Esa era Julia? Entonces, esa era Julia. ¡Combot Wins! Combot. Ah, vale, ya me acuerdo qué pasaba aquí. The world is mine for the taking. Me acordaba perfectamente. Que ha absorbido demasiadas personalidades el pobre.
Demasiadas personalidades ha absorbido el pobre. Bueno, pues, a ver, esto ha sido... No sé cuánto... 12 minutos, mira, perfecto, perfecto. No hace falta ni grabar mucho más que lo suficiente. Más que para ver cómo es el juego, ¿no? O sea, Tekken 4 salió creo que antes que el Tekken Tag Tournament, que subí. Creo. Ahora lo estoy dudando, creo que salió más tarde, pero bueno. Pero es que tiene tan pocos personajes, la verdad. A mí me sorprende que el Tekken 4 tenga tan pocos. O sea, comparado con el 3 o otros, ¿no? Que me parece que tiene menos, pero bueno. Supongo que es porque han incluido otros tantos, como Julia o Steve, Marduk también, y alguno más, creo. Bueno, Combot, pero Combot ya no deja de salir, es una pena. Porque podría haber sido un traje de Mokuji. Pero bueno. Creo que no va a salir nada más. Yo dejo los créditos, creo que no va a salir nada más. No sé por qué hay créditos, ahora que pienso. Podemos probar, puedo dejar... Mira, voy a quitar los créditos. Voy a quitar los créditos para probar esto, lo de la fuerza de Tekken, ¿vale? Un rato, un momento, ¿vale? Vale, vamos a probar fuerza de Tekken. Vamos a manejar a Yoshimitsu, que me gusta mucho el diseño que tiene aquí. Vale, y es como un beat'em up. Es un beat'em up, directamente. ¿Ya lo veis? Pero es como si pelearas uno contra uno, pero en plan beat'em up. Tiras para adelante, haces la misión. Vaya. Por cierto, puedes conseguir vidas y eso, o sea. ¿No ves? Mira, he conseguido vida. Cabrón. Creo que en esta pantalla peleas contra este, contra Combot, además. Sigo sin saber por qué tiene alas, tío. Ya, esto es vida. Vida y puntos, creo que es también. Hay un enemigo ahí al fondo. Vaya, golpeé antes de tiempo porque me engañaron los otros. ¡Ve los pollitos! Yo este le daba caña. Puedes coger el pollo y te da puntos. No sé. Oh, ¡hostia, lo grandote! ¡Epa! Pero igual me puedo pasar a la primera pantalla para que veáis cómo es. Y así manejo a dos. Que Yoshimitsu. A Yoshimitsu le quiero manejar en el Tekken 5 porque tiene una para mí la mejor cinemática. Junto con la de Brian. Es la que más me gusta. Vale, ahí te pillo bien. ¡Ah! Venga, venga, tira para adelante, corre. Aquí es mejor no hacer ataques complicados porque la cámara te puede vender. Entonces, escógete un personaje que abarque mucho un golpe fuerte alrededor, como yo, como el ataque de la patada esta giratoria de Yoshimitsu, la famosa patada esta. ¡Hostia! ¡No, no! ¡Qué buena! ¿Alguno más? ¡Ah, no! ¡Que estoy vivo todavía! ¡Eh, eh! Me hace gracia, chico. Es verdad, conseguimos puntos. Puntos para el tiempo que tenemos abajo. No, no está explotando, ¿eh? No está explotando la consola. Por cierto, no lo puedo poner a mejor calidad porque no sé por qué salen unas rayas en el emulador, en este juego. No sé por qué. La verdad es como muy curioso. Pero bueno. Salen muchos aquí, ¿no? Soy yo. Mierda, mierda. ¿Chicken? Chicken. Creo que me han dado fuerza. Me han dado fuerza. ¡Manda fuerza, venga! Hostia, cuántos hay, ¿no? ¡Chicken, chicken! ¡Oh, la bebida! No lo he conseguido, mierda. ¿Cómo te está en las top? Ya, el jefe final ya está en la otra. ¿Chicken?
chique. ¿Cojones? ¿Por qué? ¿Por qué le está bajando los números? Estoy viendo el poder de Ki. Tengo el radar. Tengo un radar. Aquí está Kokon. Ahora sí, ahora ya es uno contra uno. Pero cuidado, que... Hijo de puta. ¡Ah, es Steve encima! Le ha salido Steve al cabrón. ¡Ca! Hostia, cuidado, cuidado que me puede vencer. Cabrón, te estás agachando todo el rato, Nah, me mata. Me mata. ¡Ah, qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! No, si empiezo desde el principio, no. Pero es una pena, tío. Pero habéis visto cómo es, ¿no? O sea, son un par de pantallitas así. Quieto. Son un par de pantallitas así. Está bastante bien. O sea, es una manera de que el juego no tenga tan poca cosa, ¿no? Porque, ya digo, te pasas la historia con todos los personajes, ya tienes todos bloqueados, y luego ya no te queda nada más que... No sé qué más hay en... ¿Qué más había? Bueno, el arcade, ¿no? Y contrarreloj, que el arcade, pues es lo mismo que el modo historia. Pero bueno, modo versus para jugar con enemigos, modo equipo, modo supervivencia, ¿vale? O sea, hay cositas, pero lo que más me llama, lo que más llama, ¿no? Es el modo historia y luego el modo Tekken, ¿no? O sea, es, pues está bastante bien. La galería, pues de cada personaje, músicas, repetir, entre otras cosas. Y esto es Tekken 4. Igual es un paso atrás a lo que sabemos, pero aún así, no sé, me gusta este Tekken también, más que algunos, igual. Y con esto y un bizcocho, gente, yo lo dejo aquí y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.